10:42, platicábamos hace un momento con el senador Javier Lozano, pues respecto de cómo han recibido y cómo tratarán las bases del PRI la candidatura de José Antonio Meade. Y para continuar con este tema, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Alberto Aguilar Iñárritu, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Pascal, qué gusto. ¿Cómo le va? Buenos días a su público. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues directamente le pregunto, ¿cómo están recibiendo las bases del PRI la noticia de que muy probablemente, casi seguro, José Antonio Meade será el candidato presidencial de su partido, alguien que no milita en el partido? Bueno, mire, les están recibiendo como corresponde a lo que ya acordamos en la 22 Asamblea. Nosotros somos un partido que fuimos a ese evento muy importante para nosotros a discutir, entre otras cosas, las reglas justamente para elegir a nuestra candidata o a nuestro candidato a la presidencia de la República y los demás cargos en esta monumental elección que vamos a tener en 2018, ¿verdad? El resultado fundamental de esa asamblea fue la unidad, porque ahí expresamos claramente lo que pensábamos muchos de cómo debería ser el proceso y si llegamos a un acuerdo. En consecuencia, lo que se ha visto está en el marco de ese acuerdo. Entonces, está siendo recibido en ese contexto, ¿verdad? Ahora, hay que recordar que lo que tenemos ahorita es un calendario de proceso interno de selección de presidente, de candidato a la presidencia de la República, donde, bueno, el día 23 se publicó una convocatoria, el día 30 de noviembre está estipulada que se debe manifestar los precandidatos para decidir que quieren participar. El día 3 de diciembre hay un registro de precandidatos, el 4 de diciembre hay un dictamen del registro como precandidatos y como muy probablemente haya más registros que uno solo, habrá una precampaña del 14 de diciembre al 11 de febrero de 2018 para tener justamente el 18 de febrero la comisión de delegados que determinará quién es la candidata o el candidato a la presidencia y una toma de protesta que se definirá la fecha para que haya un registro ante el INE de quien resulte el electo el 29 de marzo de 2018. Entonces es un proceso ahora, largo. Alberto, pero difícilmente, es difícil imaginarse que alguien vaya a entrar a competirle, por lo menos con posibilidades reales de ganarle la candidatura. Bueno, es que yo creo que hay que entender que en todos los partidos políticos del mundo hay gente que entra con mejores condiciones que otras, pero no quiere decir que no por eso no pueda participar. Sí. Lo acabamos de ver ahora en Colombia, donde se presentaron 8 aspirantes, de los cuales 2 se encontraban en condiciones de mejor posicionamiento, pero eso en la línea interna de los partidos no implica que no haya presentación de las aspiraciones, de las propuestas y de la vía política interna. Eso lo enriquece. ¿Usted vería, por ejemplo, a Ivonne Ortega anotándose en esta contienda? ¿No lo pusieron muy, muy difícil o mucho más difícil para los militantes que para los no militantes de la convocatoria? No, la verdad es que hay más o menos igualdad de condiciones. Nosotros hubiésemos querido que no hubiese ningún requisito más que la aspiración, pero bueno, el consenso determinó una norma. Pero Ivonne es una militante distinguida que tiene la capacidad para cumplir absolutamente con los requisitos que presenta esta convocatoria. Y si lo decide ella, sí, pues ahí estará. Entonces, ¿usted no siente a la militancia sorprendida, digamos, hablando de la militancia, pues, de años, de hueso colorado, pues, sorprendida o decepcionada incluso con esta candidatura? Yo creo que la militancia ha venido observando claramente cómo se están tomando las decisiones en el partido.
los priistas en la 22 Asamblea decidimos ganar, y decidimos unirnos para ganar, y esa es nuestra divisa fundamental en este momento. El priismo lo que quiere es que la candidatura que resulte de su proceso interno sea ganadora. Quiere mantenerse 6 años más en la presidencia de la República. Y ese es el razonamiento básico que los priistas hacen en este momento. Evidentemente es un asunto de hacer política, de ser muy incluyente con todas las corrientes que tiene en nuestro partido, y que todo el mundo vea que hay un lugar para él o para ella en este proceso. Eso es básicamente lo que se requiere. Los tiempos cambian, los partidos cambian. En este momento en México, hay que reconocerlo, vivimos un proceso muy crítico donde hay que poner sobre la mesa todo lo que hemos construido todos los partidos políticos de 1983 a la fecha. Hay agotamiento real de las estructuras que se hicieron. Me parece que se puso demasiado énfasis en las reglas de acceso al poder y muy poco énfasis o muy poca atención en las reglas del ejercicio democrático del poder. Y ahí tenemos buena parte de los problemas. Y la gente no está contenta y la gente quiere más y quiere soluciones. Entonces, esto ha llevado a procesos, yo diría, de licuefacción incluso de muchos partidos políticos. Vemos ahí un ejercicio que intentan desde el llamado Frente, donde se junta la sedicente derecha con la sedicente izquierda en un proceso muy raro. En fin, vamos a una elección que creo que se va a polarizar en dos grandes bloques, el bloque sistémico y el bloque antisistémico. Y la gente va a decidir entre si los problemas de México los va a resolver regresando al modelo previo a 1983, o los va a regresar ajustando lo que hemos creado de 83 a la fecha. Ese es el referéndum al que vamos. Y ahí vamos todas las fuerzas que hay en este país. Entonces, jugar con entendederas añejas o viendo el futuro por el espejo retrovisor no es una actitud que a los que nos quede y estemos dispuestos a hacer. Pues Alberto, muchas gracias por estas palabras, gracias por estos minutos para el programa. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Buen gracias, Alberto Aguilar Iñárritu, vicepresidente de la COPAL.